ti, Jesús, en busca de mi perdón, que le dé la paz a esta triste vida. Reconozco que mi error ha herido tu corazón. Líbrame, Señor, de mi aguijón. Vengo a ti, Jesús, pues no tengo a dónde ir. Las tinieblas se aproximan y amenaza. Haz tu luz brillar en mí y sabré a dónde ir. Seguro marcharé hasta el final. Heme aquí, Jesús, postrado a tus pies. Necesitado estoy de tu perdón. Heme aquí, mi Dios, postrado ante tu altar. Tú puedes restaurar mi corazón. Con tu dulce amor. Vengo a ti, Jesús, porque hoy quiero cambiar. Sé que puedes transformarme en blanca lana, porque he sido carmesí, pero nieve ser en ti, y de nuevo brillará mi corazón. Heme aquí, Jesús, postrado a tus pies. Necesitado estoy de tu perdón. Heme aquí, mi Dios, postrado ante tu altar. Tú puedes restaurar mi corazón. Necesitado estoy de tu perdón. Heme aquí, mi Dios, postrado ante tu altar. Tú puedes restaurar mi corazón con tu dulce amor.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Un saludo muy cordial para todos ustedes que nos ven a través de Facebook Live. Les saludamos en esta tarde de sábado, cuando estamos ya en junio 13 del 2020. Les enviamos un saludo muy cordial, muy cariñoso a través de nuestra canal digital. Déjenme ajustarme un poquito acá. A todos en todas partes les deseamos lo mejor de la vida. Gracias por vernos a través de el canal Ángel Mensajero TV, nuestro canal digital aquí en Facebook Live. A todos les deseamos pues lo mejor de la vida, las mayores bendiciones de parte de nuestro Dios. Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante. Después de tantos temas que hemos hablado aquí en nuestro canal, hoy queremos presentarles un tema que para mí y obviamente para todos los cristianos es de mucha importancia, es de mucho interés, como es la Tierra Nueva. Pero hoy le hemos puesto este tema: vislumbres de la Tierra Nueva, ¿verdad? Estaremos hablando de este tema tan interesante porque realmente cuando vemos en nuestro mundo tantas cosas que pasan, a veces nos preguntamos, ¿qué no habrá otra cosa mejor que nos pueda pasar a los que vivimos en este planeta? Bueno, pues estaremos hoy hablando realmente de una tierra nueva que el Señor Jesús, antes de irse al cielo, prometió que volvería y que restauraría todas las cosas. Nosotros el día de hoy vamos a estar meditando, hablando de este concepto que realmente a todos los que somos espirituales lo hemos abrazado y hemos creído por fe de que algún día Dios, y será muy pronto, restaurará todas las cosas y que todo lo que vemos en este momento, todas las situaciones adversas, los sufrimientos, las enfermedades, los conflictos, algún día habrán de desaparecer y con ella vendrá la paz, la justicia, el amor y la armonía en toda la creación de nuestro Dios. Así es que hoy vamos a estar estudiando la palabra de Dios en Apocalipsis y muchos libros más donde nos habla, especialmente en Apocalipsis 22-21, Apocalipsis 22 más que todo, ¿verdad? Pero en el 21 nos habla de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Estaremos hablando de todo un poco el día de hoy. Claro que sus comentarios serán muy bien apreciados. Si usted tiene cualquier consulta, cualquier comentario, valga la redundancia, la puede hacer allí en nuestro chat. Y bueno, como siempre, nosotros empezamos con un especial musical ahí, ¿verdad? Presentándoles un poco de nuestra música. Y queremos decirle que muy pronto vamos a poner un link directo ahí en nuestra cuenta de YouTube. Quizá la próxima semana, ya hemos venido anunciando hace unas semanas atrás, pero hemos estado trabajando en la mezcla y la masterización de lo que es nuestra música. Hemos regrabado casi todos los discos, por decirlo así. Ahora con nueva tecnología y con sonidos bastante profesionales. Pues vamos a estar compartiendo con ustedes de forma, por supuesto, gratuita. Nosotros no cobramos absolutamente nada por los dones que Dios nos ha dado. Saludos para Cinia Cruz, ¿verdad? Le mandamos un abrazo cordial y un saludo y una bendición de parte de nuestro Dios. El día de hoy vamos a estar tratando este tema porque, como les dije, de repente muchos de los cristianos se alejan del objetivo fijado, como fue creer en Jesucristo, por supuesto, y en las promesas de Él, en la promesa de que Él algún día iba a restaurar todas las cosas y nos iba a dar un mundo nuevo, una tierra nueva. ¿Nunca ha escuchado usted de este concepto? Pues le invito para que se quede el día de hoy con nosotros y pueda enterarse de estas y muchas otras promesas que hizo el Señor Jesús antes de irse al cielo, ¿verdad? Hacer un trabajo especial que también nosotros
todos los hijos de Dios debemos saber qué está haciendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Déjenme buscar por acá en internet para proyectarles, porque hace un tiempo teníamos lo que era la Biblia por acá y no sé si realmente la tenemos todavía. Creo que por acá la tengo. Efectivamente, aquí nos va a servir para que nosotros podamos proyectarla, ¿verdad? Para proyectar la Biblia. Y voy a tratar de proyectarla, como les dije, y así que ustedes puedan, para que así ustedes puedan observar o leer lo que estamos leyendo, ¿verdad? Déjenme acá, a ver si ustedes pueden ver. Efectivamente, ahí ustedes van a poder ver. Bueno, vamos a tratar de que no salga esos anuncios feos allí. Pero a veces no nos queda opción. Vamos a tratar de hacer alguna. Bueno, porque lo tomamos directamente de la internet, ¿verdad? Ok, mis amigos, un saludo cordial para todos ustedes de parte de su hermano y amigo Ángel Galeano. Vamos a tener una palabra de oración en este momento para luego iniciar con este apasionante tema, como es vislumbres de la tierra nueva. Vislumbres de la tierra nueva, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que le pedimos, por favor, que se quede ahí escuchándonos, viéndonos, porque sin duda alguna va a ser un tema muy, pero muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Así es que le invitamos para que se quede con nosotros, ¿verdad? Estudiar la palabra de Dios. Antes vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude a entender su palabra. Va a ser de muy importante porque, sinceramente, sin la inspiración del Espíritu Santo va a ser difícil que la entendamos. Querido Dios y Padre que está en el cielo, le damos gracias porque para siempre es su misericordia. Gracias, Señor, porque usted desde un principio ha creado o creó un mundo especial para sus hijos. Lastimosamente, el enemigo echó a perder todo, pero sabemos, Señor, que usted nunca se quedó sentado viendo cómo su obra era destruida. Y de esa forma ha planificado, ¿verdad? Darle un tiempo al pecado para que muestre toda su soberbia, toda su malignidad. Porque un día van a venir a juicio. El enemigo, su enemigo va a venir a juicio y va a tener que rendir cuentas por todo lo que ha hecho a sus hijos. Pero también al mismo tiempo, Señor, usted continuará con el proyecto, con el plan de rescatar a sus hijos y también de llevarlos a vivir al cielo y después a la tierra por toda la eternidad. Señor, ayúdenos a entender este concepto el día de hoy, porque es de suprema importancia para la vida espiritual, para la vida de cada uno de nosotros que creemos y tenemos fe en su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, queridos amigos, gracias por estar nuevamente en nuestra sintonía. Cualquier comentario usted la puede hacer ahí a través de nuestro chat, ¿verdad? Usted puede escribirnos, nosotros vamos a ver por acá, ¿verdad? Y saludos ya desde ya para Eugenia Mesa, que nos está viendo en Altamira. Bien, vamos a iniciar. Tengo por acá muchos versículos que vamos a tratar de colocarlos ahí en pantalla. Primeramente vamos a irnos a Apocalipsis. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis fue escrito por Juan. Juan es el autor del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Yo quiero llevarlo a Apocalipsis. ¿Dónde fue escrito el libro de Apocalipsis? Mire usted, vamos a irnos por aquí en este momento a un lugar
que fue escogido por Dios. El Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, fue escrito en esta isla de Patmos. Fíjese usted dónde está Patmos. Es una pequeña, una de tantas islas, de cientos de islas, que aparece allí en el enfrente, ¿verdad?, de Grecia, ¿verdad? Usted puede ver aquí, justamente hoy en día, Patmos no es lo mismo que en años bíblicos. Por supuesto, es muy diferente. Déjeme quitar la Biblia de acá para que usted más o menos vea dónde está en la isla de Patmos. Aquí está. En este momento vamos a presentársela, ¿verdad? Hoy tenemos tiempo para todo esto. Aquí está la isla de Patmos. Usando Google Earth Pro, podemos tener así una idea dónde queda esta isla. Aquí estamos, ¿verdad? En el mundo creado por nuestro Dios. Este mundo, y como decíamos a un principio, el enemigo lo echó a perder, pero que obviamente Dios no se quedó de brazos cruzados. Esta es la isla de Patmos en un viaje virtual. Hermoso, ¿verdad? Se ve. Usted lo puede ver aquí. Ya está muy poblada. Obviamente hay ciudades ahí establecidas. Yo lo puedo llevar hasta la cueva de donde Juan recibió la revelación. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Apocalipsis, vamos a irnos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Déjeme colocar bien acá este asunto, que obviamente me toca ordenar todo esto, este escritorio. Apocalipsis 21, vamos a irnos rápidamente acá. Estamos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1, pero vamos a irnos hasta el capítulo 21 para leer, ¿cómo se llama? Para leer los versículos, el capítulo, ¿verdad? Vámonos a Apocalipsis 21. Rápidamente, ¿verdad? Ahí aparece de una sola vez. Muy buen buscador. Me encanta esta Biblia. En online usted la puede bajar. Bueno, digo, puede ir directamente. Y dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada. Ataviada, dice, para su marido. Versículo número 3. Y oí una gran voz, dice la palabra de Dios, del cielo, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Escuche bien. Ya Dios no va a estar lejano. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los hijos de ellos, de los ojos de ellos, perdón, y ya no habrá, escuche esto, muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que el Señor iba a cumplir estas palabras, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Dice la palabra de Dios ya en el versículo 6, como podemos ver aquí, versículo 6. Dice: y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El que venciere,
dice la palabra de Dios. Mire qué lindo. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí el Señor Juan nos está dando una descripción de lo que viene. Usted se recuerda que en una ocasión, en una visión que tenía Juan, donde miró un rollo que tenía 7 sellos y este no lo podría abrir. O sea, no había nadie que lo pudiese abrir. El único, dice, que finalmente después de que Juan lloraba y clamaba, porque no había nadie que lo abriera, era de suma importancia ese rollo que se abriera, porque el rollo tiene que ver con la historia de este mundo. Ese rollo, o el único que podría abrir ese rollo, era el Cordero que quita el pecado del mundo, o sea, el Señor Jesucristo. En ese rollo estaba escrito toda la historia de este mundo, todas las cosas que iba a hacer el Señor Jesús, y en ese rollo estaba escrita justamente esto que nosotros estamos escribiendo. La gente tenía que saber, como dice la palabra de Dios al inicio del Apocalipsis, digo aquí al inicio del capítulo 21 de Apocalipsis, que vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí estaba escrita en ese rollo. Era necesario que ese rollo fuera desvelado porque dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Era importantísimo que ese rollo fuese abierto porque ahí estaban las promesas de Dios de acabar. Es cierto, iba a narrar también la historia del pecado, cómo se iba a desarrollar los eventos hasta la misma venida del Señor Jesús, pero también iba a dar a conocer, iba a declarar los planes que Dios tiene para sus hijos después de la tragedia, que pase la tragedia de este mundo. Yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dice, la santa ciudad, nueva Jerusalén. Yo a veces me pongo triste realmente y al mismo tiempo entiendo porque el enemigo ha tratado de confundir a los hijos de Dios con teorías y con malas interpretaciones de la palabra de Dios. Juan claramente dice que él vio descender del cielo, aquí está en el versículo 2, y vi descender, dice, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada. Saben, mis queridos amigos y hermanos, he escuchado muchísimas veces cómo muchos de los cristianos tenemos, por ejemplo, a Jerusalén, la terrenal, como muy especial, como la ciudad favorecida por Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que esa Jerusalén no tiene nada que ver con los planes de Dios. Es la Jerusalén que está en el cielo, porque esta Jerusalén fracasó en su intento por ser la capital del mundo. La nueva Jerusalén, oiga, esta Jerusalén, cuando Cristo venga, va a quedar destruida. Pero viene la Jerusalén, la que está en el cielo, la cual va a tomar el lugar de esta, y no por nada, escuche bien, dice que cuando venga Jesús se sentará sobre el monte de los olivos. Yo quiero buscar de repente, déjeme ver si Google Earth me permite buscar el monte de los olivos para que así podamos presentársela a usted y conozca
dónde queda este lugar. Vamos a pasar a Google Earth para ver este lugar. Y obviamente nos va a llevar al Monte de los Olivos. Efectivamente, ahí tenemos el Monte de los Olivos. ¿Ve usted? Hoy en día está muy poblado. Muy poblado el Monte de los Olivos. Nada que ver en la época de Jesús, ¿verdad? Muchas casas, una elevación allí, ¿verdad? Más acá podemos ver un templo, ¿verdad? Es una mezquita. Usted lo puede ver acá. Google nos permite hacer muchas cosas. Obviamente nosotros no estamos muy bien ocupados, pero aquí usted puede ubicar todos los lugares bíblicos. Aquí está Jerusalén, ¿verdad? El Monte de los Olivos está cerca de Jerusalén. Usted la puede ver allí. Estamos de este lado acá, ¿verdad? No sé cuánto podría ser. Las personas que han visitado, obviamente, saben cuánto tiempo está el Monte de los Olivos con la ciudad de Jerusalén, pero está cerca. O sea, son dos provincias, lugares que están cerca. Dice la palabra de Dios que Juan miró descender sobre el Monte de los Olivos, o sea, sobre esta porción. Aquí se va a establecer Jesús con la Nueva Jerusalén. Y quisiéramos hablar un poquito más sobre cómo será ese evento, quizás para el final, pero hoy quiero hablarles de la Tierra Nueva, cómo Dios va a hacer para restaurar todas las cosas que, pues, prácticamente se han echado a perder por causa del enemigo de Dios. En segunda de Pedro, quiero llevarlos también, siempre en la palabra de Dios, en segunda de Pedro. Segunda de Pedro, déjeme buscar acá rápidamente, porque tenemos hoy un tiempito. Quiero hablarles de este tema importante. Segunda de Pedro, vamos a buscar en el capítulo 3. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Pedro en el capítulo 3. Dice la palabra de Dios en el verso 13. Dice, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, hermanos o amados, estando en espera de estas cosas, procurad, dice, con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Son los requisitos que nos pide Jesús para que nosotros podamos ser parte de ese pueblo que ingresará y vivirá en la Nueva Jerusalén. Hay mucho de qué hablar. Pero saben, todos estos conceptos se vienen hablando desde hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo atrás, la palabra de Dios ya hablaba de esa entrada triunfal a un nuevo mundo. Cuando nosotros nos vamos, por ejemplo, voy a buscar aquí a Isaías. Isaías, en el capítulo 65, déjeme aquí que se me extravió esta cosa. Isaías, en el capítulo 65, da una descripción muy, muy, muy buena. Wow, déjeme buscarla acá porque no logro. Isaías, en el capítulo 65, vamos a leer qué dice Isaías en el capítulo 65 acerca de este tema que nosotros estamos hablando de la Tierra Nueva. Dice la palabra de Dios, aquí voy a utilizar mi dispositivo porque tenemos, ¿verdad? En el versículo 17 dice, porque he aquí yo crearé nuevo cielo. Porque lo que pasa es que Apocalipsis, hermanos, en Apocalipsis se juntan todos los libros de la palabra de Dios. Allí podemos encontrar todos los principios que
A lo largo de la palabra de Dios se vienen explicando, pero ya de una forma resumida los podemos encontrar. Apocalipsis es una serie de palabras extraídas de todos los libros de la Biblia. Y como usted puede escuchar, por ejemplo, Isaías dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis, dice la palabra de Dios, y os alegraréis para siempre. Usted se imagina ese gozo para siempre. En las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Quiero decirles una cosa, mis queridos hermanos. Jeremías e Isaías se explayan mucho en hablar del plan de Dios de establecer a Jerusalén como la capital del mundo. Esto hubiera sucedido, escuche bien, porque de repente se habla muy poco por parte de los predicadores, pero si usted se va al Antiguo Testamento, de repente vamos a hacer un estudio, ya hemos hablado, de hecho, en otros estudios anteriores, de cuál era el plan de Dios con Jerusalén. Una vez que el pueblo de Dios hubiese recibido a Jesús como el Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo un plan diseminado. Isaías se cansa de hablar de eso. Usted sigue leyendo, por ejemplo. Le voy a seguir leyendo. Dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Dónde usted ha visto? Este es un lenguaje especial. ¿Dónde ha visto que un niño cumple 100 años? No, obviamente que no, ¿verdad? Le está diciendo que no iba a haber muerte. No iba a haber muerte. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Estos eran los planes que Dios tenía para Jerusalén, porque Jerusalén iba a ser la ciudad más admirada por todo el mundo. Y su rey, Jesús, iba a recibir a todas las naciones para predicarles, para enseñarles las bondades y el evangelio del reino de Dios. Pero esto no sucedió. Y como yo me canso, por ejemplo, de mencionar a Eclesiastés, cuando dice que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea que las cosas se repiten como el plan de Dios, lamentablemente, por causa de nosotros, fracasó. Me refiero a instalar su reino cuando vino Jesús. Pues obviamente Dios no va a quedar burlado. Dios va a instaurar e instalar su reino aquí en esta tierra, pero ya con cosas mucho mejores. En aquel entonces era Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde Dios iba a hacer emanar su luz al mundo, a las naciones. Pero como se echó a perder, Jerusalén no es lo mismo que hace tiempos atrás. Jerusalén hoy es un campo de batalla. Es una ciudad donde es habitada por muchas razas, musulmanes, obviamente los israelitas, los judíos, que se llevan terriblemente. Hay una lucha feroz ahí por conquistar terrenos, ¿verdad? Así es que no es una ciudad de paz. No es un lugar ideal para que Dios venga a establecer o que haga de ella en este momento la capital del mundo. Yo sé que muchos cristianos tienen en alta estima Jerusalén por todos los eventos que sucedieron hace 2000 años, ¿verdad? Y muchos van allá al lugar este de los lamentos, a este muro de los lamentos. Muchos van a visitar parte de lo que resta ahí del templo, que fue destruido en el año 70. Y bueno, lo hacen una especie ahí de santuario para pedirle a Dios, como que si Dios no estuviera en todo lugar. Es triste porque muchas personas tienen una fe profunda,
de que Jesús va a entrar por un lado de la ciudad de Jerusalén a triunfar, y han puesto una serie de protocolos cómo va a entrar Jesús cuando venga, cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús vendrá, obviamente poco antes de la nueva Jerusalén, que la nueva Jerusalén descienda del cielo, vendrá y se posará sobre el monte de los olivos. Por eso Juan es el que viene con Jesús, porque Jesús viene con su séquito de ángeles y de sus hijos antes de que ascienda la ciudad de Jerusalén. Por eso dice Juan allí en Apocalipsis que vio cómo descendía. Y la única vez cuando la nueva Jerusalén desciende al monte de los olivos es en ocasión de la tercera venida del Señor Jesús para establecer el juicio ejecutivo. Esto es algo impresionante, mis queridos amigos, porque muy poco se sabe de la revelación hoy en día, y se predica muy poco porque obviamente esto requiere de estudio, de oración, y yo no quiero decir que soy un tipo de oración porque me falta muchísimo, pero hemos dado a entender las cosas de Dios, hemos entregado el corazón al Señor para que nos revele más verdades, porque el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos, como bien lo dice al principio, es una bendición, ¿verdad? Es una bendición para todos aquellos que lo leen. Lamentablemente, nosotros no leemos el Apocalipsis. Mire lo que dice Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo es una revelación, mis queridos amigos y hermanos. Es una revelación que Dios nos ha dado, o sea, algo que es entendible, pero que a veces nosotros no la entendemos porque no, nuestro corazón no lo damos a entender la palabra de Dios. Pero nos dice que es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, que significa revelación, manifestación, ¿verdad? Que ha dado, dice, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Es interesante, ¿verdad? Porque el Señor Jesús está invitándonos para que nosotros vayamos, investiguemos todas estas situaciones, estos eventos que habrán de realizarse, para que así estemos enterados cuando el Señor venga, ¿verdad? Dice aquí, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero hoy, porque no leemos el Apocalipsis, creemos que el Señor viene y nos va a robar en un rapto secreto. Cuando la palabra de Dios dice claramente, aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Sabe qué es todo? Todo es todo. Eso va a pasar en la segunda ocasión de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en Marcos nos habla de una actitud que a veces los seres humanos tenemos, ¿verdad? Y que lamentablemente eso nos va a llevar básicamente a quedarnos sin la promesa de darnos un cielo nuevo y una nueva tierra, un cielo nuevo y una nueva tierra que Dios nos prometió. En Marcos, en el capítulo 8 y el versículo 36, hay una declaración muy interesante que va dirigida especialmente a muchas personas, ¿verdad?, que lamentablemente están dedicando sus vidas, sus talentos y todo lo que son a ganar todo, menos el cielo. Dice Marcos, porque ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Escuche bien. Cuando venga el Señor Jesús
con sus santos ángeles en su segunda venida. Mis queridos hermanos y amigos, este mundo va a pasar, tarde o que temprano va a pasar con toda su gloria y con toda su podredumbre. Yo les aseguro que va a pasar. Nosotros lo hemos creído por fe, porque sabemos que Dios existe y Él es fiel para cumplir sus promesas. Este mundo pasará, definitivamente. Ya todas las cosas que nos han hecho sufrir y que nos han gastado la vida, no serán más. Ahora es el momento que nosotros necesitamos creer más en esas promesas, porque los eventos se van presentando con más frecuencia a cada momento. Después del coronavirus, yo le aseguro que va a venir otro evento mucho más, pero mucho más grande, que nosotros realmente no tenemos ni la idea. Pero desde que pasó el 9-11, le digo, han venido pasando una serie de eventos en el mundo, ¿verdad?, que sin duda alguna nos hablan de que el evento de eventos, como es la venida del Señor Jesucristo, será muy pronto. En Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 18, encontramos también otra declaración que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice. ¿Saben? Las cosas presentes no son comparables a las cosas verdaderas, o sea, a las cosas que Dios tiene preparadas. Porque dice la palabra de Dios que cosas que ojos no vio ni han subido a la mente son las que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le aman. Así es que mis queridos amigos y hermanos, si hoy en día tú estás pasando una dificultad, si hoy estás pasando por una dificultad, créelo, créeme que esto va a pasar. Va a pasar porque así lo dice la palabra de Dios. Hoy en día estamos viendo todo tipo de situaciones. El mundo se está volviendo más anárquico cada día. Las protestas, que sin duda alguna, pues obviamente hay razón, pero se han salido del derecho que le pertenece a cada uno, como es protestar por aquello que uno considera que es que está malo, se han salido de sus cabales. Y hoy vemos a un mundo donde reina la anarquía, donde reina la violencia, donde muchos protestando por sus derechos, al final terminan violando los derechos de los demás y trayendo la destrucción, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que en los últimos días la anarquía iba a reinar galopante, o sea, el descontrol total de la sociedad, que es lo que estamos viendo no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en todos los países de Latinoamérica y el mundo, ¿verdad? Porque obviamente, porque también la misma sociedad está sufriendo a manos de nuestros gobernantes, ¿verdad? Muchos de ellos que se han quedado en el poder de forma permanente, simplemente con el propósito de llenar sus arcas y de beneficiar a su círculo cercano, ¿verdad? Ya a la gente no le importa robar lo que sea, hacerse con los recursos de las naciones y dirigirlos nada más para un pequeño grupo de personas, ¿verdad? La palabra de Dios es clara y nos dice que al final del tiempo la anarquía reinará, ¿verdad? El mundo se convertirá en un lugar peligroso. Estas imágenes son impresionantes y realmente duele ver
cómo un ser humano es tratado de forma inmisericordia, de forma violenta, y finalmente para quitarle la vida, ¿verdad? ¿Verdad? El mundo se levantó en protesta de este hecho que, sin duda alguna, pues yo digo, yo soy parte de los que me gusta protestar por las cosas que no están bien, pero también existe la forma correcta de hacerlo. Y los gobiernos están preveyendo de que las naciones, las personas se levanten para protestar, y ya se están preparando, pues, porque imagínense esas multitudes de personas encolerecidas y sublevadas contra el poder, pues va a traer el caos, por supuesto, ¿no? Pero mis queridos amigos, esto no va a parar, sinceramente, hasta que Dios, hasta que Jesús venga y pueda poner las cosas en su lugar. Cuando Cristo venga, finalmente se habla de establecer su reino. El reino anhelado, el gobierno que hemos esperado nosotros por mucho tiempo. En este gobierno no va a haber las cosas que nosotros vemos hoy en día. En este nuevo reino, porque no va a ser un gobierno ni dirigido por izquierdistas ni por derechistas, en este reino, o sea, no va a haber nada de eso, porque lo que hay aquí es un rey. De hecho, si en las naciones hubiese alguien gobernando, debería ser un gobierno estilo reino, porque ese es el reino de Dios. De hecho, cuando Israel le pidió a Dios que le pusiera un reino, ¿saben? Ahí empezó la crisis en la humanidad, porque el único rey que debiese de gobernar debería de ser Dios, pero nosotros a veces pedimos gobernantes y estos finalmente nos terminan defraudando porque nos ponen en crisis, ¿verdad? Son los que se agencian de los recursos del Estado y obviamente al no haber recursos vienen los problemas económicos, ¿verdad? Hay lugares que anteriormente, yo recuerdo cuando vivía en mi lugar allá en Honduras, mi departamento donde yo crecí se le llamaba el granero de Centroamérica. Hoy yo lo aseguro que esa expresión ni se menciona, porque ya no se produce absolutamente nada. Ya las personas, lo que se ve es destrucción, mucha tala de árboles, los cerros pelados. Se ha implementado un estilo de ganadería que ha venido a destruir la flora y la fauna, que eso con el tiempo obviamente lleva a la destrucción de los seres humanos. La gente no se da cuenta que está pecando contra Dios cuando nosotros destruimos las cuencas, los sistemas naturales, acuíferos. Estamos destruyendo la vida y dice la palabra de Dios que aquel que destruya la tierra será destruido. Estamos pecando contra Dios. Hoy en día en mi lugar ya nomás lo único que se exporta es carne, pero imagínense. La carne con el tiempo también hay un peligro porque ahora ya no se producen animales de forma natural. Ya no se producen las aves, por ejemplo, criollas que se... que las señoras allá, las casas en la zona rural tenían, ahora venden un montón de polluelos ahí blancos que son alimentados por un alimento especial que los hace crecer en 20, 30 días. Usted tiene fácilmente, qué sé yo, cientos de animalitos de esos que son puestos a la venta en los diferentes restaurantes y la gente no sabe que lo que está comiendo son hormonas. Por eso hoy en día el mundo está como está. Está muriéndose porque todos han optado por tener una vida al estilo americano, así como acá, que usted se va por todos lados y encuentra carne, están las comidas rápidas, que son comidas producidas en el menor tiempo posible, utilizando alimentos transgénicos, alimentación que está básicamente manipulada, ¿verdad? Y eso viene a dar a nuestro organismo
Y obviamente eso trae enfermedades. Lo que está pasando con el coronavirus, hermanos, es algo extraordinario. Sinceramente, cuando yo escucho, por ejemplo, los protocolos que se establecieron para manejar esta pandemia, obviamente uno dice, ¿pero qué se está haciendo? Porque uno, no siendo científico, ni médico, ni nada, se da cuenta que hay cosas que no deberían de mandar a hacer, como por ejemplo, esto lo del virus, todos sabemos que es mortal, ¿verdad? Pero yo estaba leyendo un estudio de una prestigiosa universidad de allá de Alemania, donde decía que es importantísimo que las personas, para mostrar una resistencia al virus, puedan obtener la vitamina D. ¿Y usted sabe dónde se encuentra la vitamina D? En el sol. Obviamente Dios ha dejado en la naturaleza toda la medicina necesaria. Yo mismo nunca me... Cuando voy al médico, simplemente voy para que me recete, diagnostique la enfermedad que tengo. Y yo, una vez tenía yo los cálculos, porque todos los que venimos de allá del sur, de acá de América, de los países centroamericanos, padecemos muchísimo eso, no sé por qué. Bueno, muchos dicen que comen tortilla, por comer tortilla y cal y todas esas cosas, chucherías y los refrescos. Pero yo, gracias a Dios, pude eliminar los cálculos con medicamentos naturales. Existe. Esta cuestión del coronavirus también. Infinidad de gente ha combatido esta enfermedad con medicamentos naturales. Y como les decía, esta universidad en su informe decía que una de las vitaminas naturales, que es el sol, fortalecía el organismo, nuestro organismo, en contra de este virus. Pero ¿qué es lo que decía la OMS? Que se quedaran en casa para no contagiarse. Y es una realidad, es verdad. No podemos estar en grupos masivos, en mucha gente, medio de mucha gente, porque no sabemos si estos están enfermos, pero evitar salir de casa para no agarrar, por ejemplo, el sol, eso iba básicamente en contra de la salud. El sol produce la vitamina D, en la cual fortalece a nuestro organismo y por ende nos cubre para cuestiones, para enfermedades como esta que estamos pasando en este momento, que todavía no se ha ido y no se irá. Mis queridos amigos, estamos hablando en este tema que ya estamos por terminar de el nuevo mundo que Dios nos ha prometido. Apocalipsis 21 nos habla de esa nueva tierra y ese nuevo cielo que Él ha preparado para todos aquellos que le aman, que le amamos, ¿verdad? Nueva cuenta, Apocalipsis, voy a llevarlos a Apocalipsis 22, porque también aparece otra declaración, y con esta voy a terminar, de hecho, el estudio de esta reflexión que hemos hecho en este día. Dice, después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como cristal, dice la palabra de Dios, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, o sea, de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto, dice, donde cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, escuche bien. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. ¿Escuchó esto? En el versículo capítulo 21 nos hablaba que Juan miró la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo hacia la tierra. Pero aquí nos dice que, dice la palabra de Dios, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y la del Cordero estará en ella. O sea, en la ciudad. Y sus siervos le servirán, todos nosotros le serviremos a nuestro Dios.
y verán su rostro. Nosotros veremos el rostro y su nombre, dice, estará en sus frentes. ¿Escuchó? Hace un tiempo nosotros estuvimos hablando del sello de Dios que iba a ser puesto en las frentes. Y aquí nos está diciendo que lo que estará en nuestra frente será el nombre de Dios. Quiero decirle, mis queridos amigos y hermanos, el nombre tiene que ver con el carácter de Dios. O sea, todos los que estén allí en presencia de Dios reflejarán el carácter de Dios, el carácter de Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Y verán su rostro, podemos ver el rostro. Ahorita, en este momento, el mismo Dios le dijo a Moisés, no puedes ver mi rostro y seguir viviendo. Pero allí, en ese momento, cuando ya estemos, seamos transformados, cuando ya estemos en la Nueva Jerusalén, recién nosotros podemos ver el rostro de Dios. ¿No les parece impresionante esta declaración? Dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El carácter de Dios, lo que tenemos en nuestra frente, mis queridos amigos, es nuestro cerebro. Allí es donde se originan los pensamientos, es donde nuestro carácter tiene inicio, ¿verdad? Inicia. Entonces tendremos el carácter de Dios sin mancha, sin pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Y su nombre estará en su frente. Dice, no habrá allí más noche. Escuche. Y no tienen necesidad de luz. Cada ratito yo platico con mi hijo allá y mi hermano en Honduras y dice, bueno, no hay luz ahorita aquí, se fue. ¿Qué problema, verdad? Se pudiese solucionar allí con la luz del sol. ¿Saben que Dios es representado por el sol? Hoy en día se ha descubierto una nueva tecnología que son los paneles solares, donde usted puede obtener esa energía y almacenarla a través de un panel, ¿verdad? Y almacenarla en una batería recargable. Ahí usted puede tener energía. Yo eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacer nuestro ranchito allá por el campo, por la montaña, y poner un panel allí y utilizar esa energía que fue dada por Dios. Recién la estamos descubriendo. No hubiera sido necesario que tanto sacrificio, tanta destrucción de la tierra, utilizando el agua para gastarla en energía y en un montón de cosas, si nosotros pudiésemos utilizar la energía solar, que nunca se agota, ¿verdad? No habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol. Escuche, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos y amigos, yo me pudiese pasar hablando todo el rato aquí, pero ya el tiempo se me fue. Mis queridos amigos, Cristo está pronto a venir. Se posesionará sobre este monte, sobre el monte de los olivos. Toda esa tierra será ocupada por el reino de Dios. Habrá nuevos cielos, habrá nueva tierra, y los hijos de Dios habitarán ante la presencia de nuestro Dios. Habitaremos todos en la presencia de nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Me encanta este tema porque me trae esperanza en medio de estas tremendas dificultades que estamos viviendo. Pero mis queridos amigos, hermanos, tengamos fe, tengamos perseverancia, porque al final nosotros vamos a cosechar, va a haber muchas cosas lindísimas. Finalmente nosotros vamos a vivir en ese mundo de paz, en ese mundo de justicia que tanto anhelamos hoy en día, ya que no la vemos, y si la vemos es allá, en pequeños destellos, ¿verdad? Dios, mis queridos amigos, Jesús, finalmente cumplirá la promesa de establecer su reino. Y nosotros debemos de prepararnos. Nosotros necesitamos prepararnos. Yo no me conformo con lo que vemos, con lo que este mundo me da, definitivamente. Claro, no nos queda otra opción porque estamos aquí y tenemos que echar para adelante. Pero mis queridos amigos, para los que somos cristianos y que anhelamos cosas mejores, esto no nos llena. Por eso que luchamos día con día para prepararnos y llevar la palabra
de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que es la palabra de restauración. Saludos para todos, un saludo para hermana Libby y Adrián que nos ven. Les mandamos un abrazo cordial y para todos ustedes que nos siguieron en este estudio, en esta reflexión de este día. Para todos en todas partes les deseo lo mejor de la vida, mis queridos hermanos, y nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite. Hasta luego.